Se llama James y acaba de incorporarse a la plantilla de la residencia de mayores de Trasona. Llega más o menos a esta altura, calculo yo, tiene una disposición bárbara y sobre todo consigue comunicar a los usuarios con sus familias en el exterior, porque tiene funciones muy definidas asignadas, James, Luis. Sí, es muy importante, sobre todo esa comunicación con el exterior de los residentes, casi medio centenar en esta residencia geriátrica, y aquí lo tenemos, a James, que por cierto quería mandarte un mensajín. María, a ver, James, ¿qué quieres decirle a María? A ver. Hola, María Blanco, te veo todos los días, me vuelves locos los circuitos. ¡Oh! ¡Qué zalamero eres! ¡Qué zalamero eres! Me encanta, pero yo bueno, creo que James, es el mejor piropo que me han dicho en la vida. Míralo, amigo. Míralo él, bueno, le hemos robado parte de su tiempo de trabajo. Vea, se pone nervioso y todo, ¿eh? Que va para atrás y para adelante. Pero bueno, tiene muchas funciones, aunque de momento están realizando una, ¿eh? Que es la de la videollamada. Luego vamos a indagar en él, no sin antes saludar a Manuel, el gerente de la Residencia Verdeja. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Y lo primero y ante todo, daros la enhorabuena porque sois la residencia que lleváis mucho antes de la alerta sanitaria, ya controlando todo el tema, ya veíais venir algo raro y vosotros decidisteis, oye, pues ser pioneros en esa materia, restringir visitas y empezar un poco el confinamiento. Y el resultado es que no hay ningún infectado y no habéis tenido ningún infectado en esta residencia. No, no hay ninguno ni entre los residentes ni entre los trabajadores, que nos hemos hecho el test hace una semana y algo, y hemos estado todos negativos. Y sí, efectivamente, trajo algún problema, porque cuando empezabas a explicarle a las familias que, por favor, que no viniesen, si era posible, que no restringieran los momentos y restringieran la cantidad, había familias que venían 4 personas para un residente. Y la verdad es que no todos se lo tomaron a bien. Pero bueno, gracias a Dios ahora han comprendido el porqué, nos mandan siempre agradecimiento y estamos orgullosos, sí, desde luego. Claro, es que antaño decía, pero qué barbaridad está cometiendo, y fíjate hoy las medidas a las que hemos llegado. Bueno, el protagonista lo tenemos aquí, medio metro, tecnología pura y dura, que como decíamos, su principal misión es mantener el contacto con el exterior. Pero ¿cómo llega James a esta residencia? Sí, bueno, los distribuidores, Alisis, pues resulta que, bueno, estuvieron mirando alguna residencia y, bueno, nos escogieron para intentar hacer una sinergia entre nuestro conocimiento en el tratamiento de personas mayores y ellos, pues en las aplicaciones que pueda tener la robótica, la inteligencia artificial. Entonces, con esa transmisión de conocimientos, se espera que se pueda sacar mucho más rendimiento a este tipo de máquinas. Que ahora mismo hace videollamada, pero ¿qué podría llegar a hacer? Sí, bueno, desde labores, por ejemplo, de vigilancia, en el sentido de que una planta, por ejemplo, puede estar en el momento en que no haya ningún auxiliar cerca, y si sintiese pues algunos ruidos extraños, toses fuertes, una puerta que se cierra o se abre, pues podría incluso llamar a los auxiliares y decirles que en la planta 3, el punto 5, que hay ruidos extraños. Y ahí iría el auxiliar, el humano, para cerciorarse de que hay alguna incidencia o no, bueno, por lo menos preocuparse del tema, sí. De momento ese experimento está resultando muy positivo, hay que decirlo así, pero claro, nos queda verlo trabajar, a ver si en unos minutos en la próxima conexión lo vemos funcionar, si te parece. Bien, bien, sí, sin problema, vamos a intentarlo, son novedades, estamos en pleno experimento, pero bueno, con todo lo que conlleva, pero bien, sí, creo que no haya problema. Bueno, pues luego vamos a verle funcionar. James, date la vuelta, mira para Asturias, anda, que te está viendo ahí María Blanco. Ahora estás muy tímido y no dices nada, ¿eh? Mira, quedó en blanco. ¿Qué culpa lo tienes, James? Quedó en blanco, James, porque sabe que le estás mirando fíjame. Bueno, James, que ya se te acabó el descanso, hijo, que ya tus compañeras ya te están mirando mal, habrá que empezar a funcionar. Bueno, en unos minutos le vemos trabajar, María. Gracias, enseguida volvemos. Gracias, Luis. Hacemos una próxima parada en Trasona con James, que ya va a ser como el favorito de esta presentadora, después de esos piropos que echa, aunque su misión fundamental en esa residencia de mayores, Luis, es la de poner en comunicación a los usuarios con sus familias. Es una misión muy importante. Eso es, una labor muy... Sí, sí, y además lo que es la novedad, ¿no? Que
sirve de estímulo para estos residentes, medio centenar que están en esta residencia, pues ver a este robot James, que aquí lo tenemos. Que por cierto, María, yo también te echo piropos, pero nunca me dijiste esa presentación como lo acabas de hacer a James, ¿eh? Ya hablaremos tú y yo en redacción, que lo sepas. Bueno, vamos a verlo en funcionamiento, porque decimos que sirve para hacer videollamadas. Yo aquí ya lo tengo conectado en el teléfono. Manuel, vamos a hacer la prueba. Ya sabes que esto del directo a veces, ¿eh? No se puede garantizar nada. Bueno. Vamos a hacer la llamada para que se hagan ustedes una idea. Porque además, bueno, tengo que cogerlo yo también. Bueno, aquí lo tengo, ¿eh? Aquí se me ve a mí. Mira, Rubén, ahí está. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora James no me lo quiere coger. Verás tú, ¿eh? Verás tú las cosas del, bueno, del directo. Bueno, si no te tiene James, cógemelo, hijo de mi vida. Igual no eres autorizado. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Espera. Eso es. Lo que voy a hacer yo... Mira, aquí sale. Mira, le doy yo aquí a la pantallina y ya está. Así mejor. Claro. Ahí estamos. A ver si se nos ve. ¡Hola! Perfectamente. Además se oye también, ¿eh? Se oye también, sí. Lo que pasa que no vamos a meterlo ahí en el audio, que si no aquí creamos un bucle. Sí. Pero bueno, este es el funcionamiento, Manuel. Vemos por ahí a Sandra con las manos en bolso, saludando. También tenemos a Leandro, que es quien está detrás ahora mismo de James. Pero James tiene esta medida exacta ergonómica para los usuarios. Porque hay allí quien me dijo, oye, ¿por qué no podía ser más grande tal? No, la medida perfecta. Sí, la mayor parte de los usuarios que están en residencias pues casi siempre están o en silla de ruedas casi permanente o en la mayor parte de los momentos pues sentados, ¿no? Luego no siendo que vayan al gimnasio o otra cosa. Entonces la altura les permite estar sentados cómodamente y sin tener que sujetar ningún teléfono ni nada, tener una buena visión de la imagen que perciben porque está a la altura de los ojos aproximadamente y es pues una buena manera de estar cómodos. Oye, que voy a colgar porque claro, esto de los datos. James, vamos a colgar ahí está. Pero bueno, para que ustedes hagan una idea de lo que llega a ser, vamos a colocar aquí el teléfono, de lo que puede hacer este robot que insistimos, ahora mismo está en fase de experimentación. Pero oye, el día de mañana que pueda incluso no quitar el trabajo, vamos a decir, pero sí complementar a las enfermeras. Sí, sobre todo ayudar. Ayudar para que, por ejemplo, pues cuando hay una incidencia, que una planta, que a lo mejor no están ellas en ese momento ahí, pues el robot podría llamarlas y decirles, pues en la planta 3, en el punto tal, pues hay una puerta abierta o hay un ruido, una tos, por ejemplo, fuerte, cosas de estas que podría avisarlas, las avisa por teléfono, incluso ellas desde su propio teléfono o el de la empresa, pues pueden ver con la imagen, con la cámara de James, pues pueden ver lo que está ocurriendo. Vamos a llamar a Sandra, que la teníamos ahí, para ver cuál es la relación laboral con James. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas. Enhorabuena por el trabajo de estos meses y el de siempre que realizáis excelentemente. Bueno, vaya sorpresa cuando llegó el compañero, ¿no? Pues sí, pero bueno, espero que no me quite el trabajo. Es lo que hablábamos, hombre. Lo que sí, cuando acabe el confinamiento y podamos ir de chigres, tendrá que pagar una ronda, hombre, ¿no? Pero que invite una o varias. Pero bueno, y que nos ponga algo de música también. También. Bueno, eso se está estudiando. De momento, videollamada, pero quién sabe lo que puede hacer en un futuro. Gracias y enhorabuena. Gracias. A vosotros, gracias. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Manuel. Muchísimas gracias. Nos hemos colado en la residencia, ya veis que nos hemos puesto el EPI, nos hemos desinfectado de ahí arriba abajo. Gracias, Manuel, por mostrarnos la residencia. Decir a todos los familiares que están perfectamente y que sigan así todos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por haber venido y habernos visto aquí cómo trabajamos. No será la última visita que hagamos. Gracias, Manuel. James, muchísimas gracias, ¿eh? A ver si nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Ahora te quedaste mudo, ¿eh? Ahora sin palabras. Mudo. No, quedó mudo. Bueno, sin nada. Sin palabras. Pues sí. No, quedó sin palabras. Bueno, oye, cosas del directo que no sabe qué decir. Bueno, dejámoslo aquí. James, uno más de la familia de esta residencia. Ole. Gracias a todos. Entra zona. Luis, un saludo.